Ok, estimados amigos, atletas, familia que nos vino a acompañar el día de hoy. Siempre así, muchachos, para los que son nuevos y nunca habían venido, siempre así, siempre en estos torneos pasan inconvenientes y por lo general hay retraso, es normal. Primero que nada, quiero agradecer a todos y desearles éxito el día de hoy. Hoy es el primer torneo de Striking Open que elaboramos, el primero de muchos. Pensamos que lo vamos a hacer cada 3 meses o cada 2 meses. Agradecemos mucho a los padres de familia y amigos que están acompañando a los jóvenes. Estamos muy halagados por su presencia. Nosotros aquí estamos dos escuelas. Estamos por ir a Muay Thai Academy y la escuela de mi amigo John Hermida. Buenas tardes, chicos, espero que esta tarde demos mejor y que se diviertan. Esto es para aprender y para mejorar. Muchas gracias. Ok, hay relevancia el día de hoy y hoy vamos a marcar historia. ¿Ya? Porque en primer lugar estamos montando este torneo en un lugar importante. No lo estamos haciendo en cualquier lugar, en Vergaza es un lugar importante, y le agradecemos a don Raúl Amador y a Raúl Amador Jr. Por darnos la oportunidad de estar acá y montar este evento tan bonito. Una palabra de Raúl. Bueno, gracias a los... Sí. Más bien agradecerle a todos. Realmente hace más de 3-4 años me junté con Jeffrey con un propósito importante en el desarrollo y poder promover un poco más la disciplina del Muay Thai. Encontramos una pasión de esto y les agradecemos a ustedes, la otra academia que viene a compartir con nosotros realmente y tratar de disfrutar un poquito en este primer torneo, llamémosle de exhibición. Una exhibición, espero que la puedan disfrutar todos, con el propósito de compartir conocimiento. Aquí estamos tratando de crear una casa, no solo de Muay Thai. El Muay Thai y las artes marciales en sí tienen un componente de valores que queremos nosotros promover a la juventud, a todo el país realmente, que creemos nosotros que tiene un poder sumamente importante para poder desarrollar a los líderes de este mundo. Así que están en su casa, a la orden también cuando quieran venir. De seguro vamos a estar haciendo más de estas cosas a nivel privado para dar un poquito más de conocimiento, seminarios. Y quiero agradecer a Ailén, que anda acá desde Holanda, presidente de la Asociación de Muay Thai de Holanda, que se tomó el tiempo de venir. Agradecerte. Vamos a hacer, entiendo, un par de seminarios y cosas con él. Si no sabías, te estoy avisando. Pero realmente estamos aquí con una persona con mucha trayectoria. Tómense la foto después cuando puedan con Glenn para que se hagan famosos. Y nuevamente agradecer tu llegada. Un aplauso, Glenn. Es un gran placer estar aquí. Yo no puedo hablar como ellos, como puedo. La gente aquí tiene que realizar que hoy vamos a hacer historia, porque es la primera vez que vamos a pelear y vamos a ser parte de la historia. Muchas gracias.